soy María José Álvarez y hoy quise salir a la calle a preguntarle a la gente cómo cree que la tecnología ha influido en el desarrollo de las artes. Y esto fue lo que nos contaron. No, yo tengo un afinador electrónico. Entonces con esto afino y me dice si la cuerda está muy bajita, muy alta, y ella me va diciendo. Tengo unos amigos que tienen una aplicación. No, teléfonos Android tienen el afinador en el teléfono, entonces tú lo colocas así y él te va diciendo también si está afinado o no. La tecnología ha abierto nuevas posibilidades en herramientas, entonces ha facilitado tanto para el artista al hacer su trabajo como para la difusión de su arte. En mi caso ha influenciado en muchos aspectos. Por ejemplo, para bajar una imagen, pues buscamos por internet y ahí tenemos una gama de posibilidades para trabajar. ¿Crees que la tecnología ha influido en las artes? Sí, yo creo que sí. Pues digamos que por lo menos que yo soy músico, la tecnología pues aporta mucho a eso. Por ejemplo, cuando se necesita utilizar metrónomo o hacer tablaturas, partituras, todo eso. La tecnología me ha ayudado mucho para conocer trabajo de los artistas, obras de arte, tours virtuales de los museos, y eso se puede hacer obviamente a través de internet, las aplicaciones que los museos actualmente tienen para hacer los recorridos guiados. Entonces yo creo que la tecnología ha tenido un importante impacto en las artes. Creo que es una herramienta de trabajo que les permite a los artistas tener como una opción más para su trabajo, para diversificarlo y obviamente para proyectarlo y darlo a conocer al mundo.